Christmas sake. Ow! Santa Claus is coming to town. Hello. Acabo de llegar a casa. Hoy es lunes. Mucho estrés, mucho trabajo. ¿Cómo no? Muchas reuniones. Ay, pero bueno. No me acostumbro a tener el pelo tan corto. Aparte, hoy no me ha quedado guay. Está como esturrufado raro, pero bueno. He quedado ahora con Yoshi-chan. Está escribiendo. ¡Ah, estoy nerviosa! ¡I'm so nervous! ¡Pero excited! Voy a dejar el translate abierto. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay! ¡Konnichiwa! No sé, no sé cuánto rato hemos estado. Al final hemos hablado más castellano que japonés, pero es que ella habla bastante. ¡Uy! Mejor castellano que no yo japonés. Un momento, chicas, estoy buscando la luz. Tengo que encerrar a los perros aquí con Albert. Ya estoy, voy a ponerles la cena. ¿Quieres el sofá? ¡Ay, qué mona es! ¡Súper maja! Pues voy a hacerles la cena a estos perrichuchis. Que hoy he ido al súper a comprar carne picada y no había para Jojo, por lo de la Leishmania, y le he comprado hamburguesas, que encima me han salido más caras, pero es que era lo que había. Era lunes, suele pasar. Así que le voy a hacer una hamburguesa ahora y otra para desayunar. Y mañana me voy en coche a trabajar y al volver pasaré por el súper grande y compraré, no sé, 3 o 4 paquetes de carne para el señor. Para que así tengamos comidita. Que además ayer hice un tupper enormérrimo de arroz. ¡Quién ha ganado una cate el Jojo! Hamburguesa para el perro. Le donarás un trocete a la Maggie. ¿Qué es? Pienso. Vamos a poner un par de cachitos de hamburguesa a topinchi. Y ahora vamos a sacar el arroz. ¡Jojo! This is the topper of arroz. Me voy a preparar el outfit de mañana. Que hoy me he puesto uno de los pantalones nuevos que me compré el Zara. Anyways. Igual mañana me puedo poner los birdies. ¿Los birdies con qué? I don't know. Me puedo probar. No sé si me van a ir. Unos tejanos que me compré el año pasado. No. Estaba haciendo vlog. Vlog. Más mona. Los webs. Así se lo he explicado. No sabía cómo explicarlo, pero ha sido divertido intentarlo. Voy a probar, no sé si me entrarán estos pantalones mañana, pero... ¡Qué poco pelo! ¡No me ha dado para dar dos vueltas! Oh my God, sigo en shock. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog más. No sé si habré empezado el vlog más ya o no, pero bueno, hola. Hoy estoy trabajando en casa porque no estoy muy fina, tenía un poco de fiebre y creo que estoy pillando un constipado porque me molesta un poco el cuello, la nariz. Tenía también un poco de dolor de tripa, así que no sé si es en plan constipado, gastroenteritis o qué. Es que yo, a la que vienen los cambios estos bruscos de temperatura, caigo, siempre caigo. Pues son las 2:30, voy a ver, ay, sí, como, me voy a hacer arrocito calentito. Estoy congelada, o sea, llevo una camiseta bastante gordita de jersey, pero está llegando ya el invierno, que ya era hora, ¿eh? Que ya era hora, porque no podía ser que estuviéramos con este calor. De hecho, hace un rato he llevado a la cocina una manzanilla que me había hecho, la he metido en el microondas a calentar, me he ido a hacer alguna otra cosa y me he despistado y se ha quedado allí. Así que ahora, nada, ahora volveremos a calentar. Creo que ya es hora de sacar el calientapiés, que aún no lo he sacado. ¡Ay! ¿Qué os habéis despertado aquí? A ver, vamos, Joey, vamos. ¡Puya! ¿Se está estirando? ¡Viene aquí! No lo veis, ¿eh? No lo veis a yoyos. ¡Uy, estás muy calentito! Estabas durmiendo en el sofá. Comemos y hacemos 5 minutos de Sophie. Que me estoy leyendo un libro, que también hay la peli y la quiero ver, pero quiero acabarme el libro. Es un libro de Navidad, que es A Boy Called Christmas, que sería Un Niño Llamado Navidad. Pero no sé si se ha traducido así. Y anoche me quedé... anoche me quedé en un momento así un poco... Oh, que quería seguir leyendo, pero me estaba durmiendo. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué hace tanto frío? Ah, es que está abierta esto. Yo tengo que... Si tienes pis me avisas, ¿eh? Aunque los bajaré ahora después de comer. Tengo muchas cosas por en medio, porque aún tengo que acabar de decorar el árbol, que solo está puesto con las luces. Tengo aquí un do it yourself a medias, un yo-yo pichocho. Esto que es el calendario de este año ya lo tengo hecho, que ya lo hicimos con Patri. Y que hay aquí. Aquí hay rollitos de papel de váter que he ido guardando para ver si hago algún do it yourself. Si es que vamos un poco todo a trompicones, ¿verdad? Oh, no te toca, a ti. Ahora le toca a la mamá comer. El aspirador. Que ha tirado esto. Mira, o sea, estaba aquí el recogedor y la escoba. Mira dónde está la escoba. El aspirador dice, no, es mi enemiga. Me la llevo. ¿Y tú? Pues nada, de hecho tengo un tarro de arroz con pollo, que va a ser lo que me voy a hacer para comer. Aún no hemos puesto la calefacción en un día, porque estamos poquito en casa y cuando estamos en casa nos abrigamos de momento. Hay que ahorrar. Me da mucho miedo la factura de la luz. ¿Qué vas oliendo? No, yo soy de la mamá. Estaba en el microondas. Me he hecho la super taza, para que veáis de referencia el tamaño, de el mapa del merodeador. Esta me la traje de Londres cuando fui al Harry Potter Studios. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy sopita. Pero no estoy fatal, fatal tampoco. El que ahora está muy mal es Albert. Está en la cama, ha tenido fiebre y está en plan... Él sí que está pillando un catarro heavy. Yo tuve un poco de dolor de tripa, entonces... No sé si igual hemos pillado el COVID otra vez o qué. Estoy aquí bien acompañada con mis perrichuchis en sus camitas. Me está descuajeringando la cámara. No, a ver, es del 2016. Os he grabado un poco esta mañana, creo. Estoy aquí, son las 12:10. 12, no, 2. 2:10. He ido a rellenarme el café, pero me lo he alargado con leche por no tomarme otro café. Porque mi idea es luego grabar. Quiero hacer algo con esta cara y animarme. Albert viene hoy a las 4, aunque le he dicho que no se fuera a trabajar, tenía fiebre, pero bueno, se ha dado una ducha. Y se ha ido porque me ha dicho que ya tenía una compañera que estaba de baja, entonces que no podía faltar. Entonces me ha dicho que, bueno, eso, que iría y que justo después de terminar ya se venía para casa y se metía otra vez en la cama. Yo espero
que lo mío pase como un poco así. Yo creo que he hecho muy bien en quedarme estos días en casa porque esta mañana tenía fiebre otra vez, pero toco madera de que no me estoy encontrando. O sea, lo que tengo es como, yo lo llamo estar sopa, ¿vale? Esta sensación de que tienes, no es por la congestión, es que estás como, que te cuesta, que notas que el cuerpo te duele porque sabes que estás incubando algo, ¿sabes? Y estás como esto, pues que tienes frío, que no te acabas de encontrar, estás chofi, estás como, ¿vale? No estoy sopa sopa en plan con la congestión. Sí que es verdad que por la mañana me despierto con mocos, pero luego, bien. Entonces no sé, yo creo que yo estoy con el cambio de temperaturas, que siempre que baja la temperatura sea lo bestia, yo pillo algo, o me constipo o lo que sea. Y Albert me dijo que en el cole tenían una pasa, rollo que había muchos niños que estaban malos, que había varios profes que también estaban, rollo que los bichos se mueven. Pero bueno, este finde, plan de tranquis en casa, yo voy a hacer finde de Christmas hack. Porque ya me han confirmado que tengo prácticas de vela la semana que viene, el finde. Y en el puente también tengo las prácticas de seguridad y las de radio, creo. Y ayer, no sé si os dije, ayer os grabé, no sé. Quería quedarme la tarde y hacer un poco de story vlog para tener otro vídeo para el Christmas hack. Pero es que por la tarde me encontré fatal, entonces me fui a la cama. Está haciendo eso porque Maggie se ha sentado ahí. O sea, Maggie, te gruñen, mi amor. ¿Qué? Yo. En verdad, hoy es el Black Friday, ¿sabes? No he comprado nada, ni pienso comprar nada. He hecho la lista de deseos de las cositas de Navidad, pero como al final no lo hemos compartido con nadie, no he comprado ninguna cosa de regalo, no he hecho, o sea, es que tengo que pensar, porque en diciembre tengo los cumples de mi madre, de María, de Berta, de Patri, y creo de alguien más. Me marea un poco levantarme ahora. Está el día así, todo nublado, todo feo. Me voy a calentar la comida, me voy a sentar un ratito en el sofá a leer. Sigo leyéndome el libro de Navidad, a ver si me lo acabo esta semana. Ay. Y a ver si me espabilo un poco. Tengo que organizar vídeos y tal, así que nada, luego hablamos. Hello. He salido a sacar a los perros y nos ha pillado un tormentón de granizo. Así que cuando hemos llegado a casa nos hemos duchado. Se me ha mojado el pelo. Y como estoy helada, me voy a poner esto, que fue un súper regalo de mi cuñi. Que es básicamente un onesie del Cookie Monster, que me encanta porque es súper, súper peludito. Y como hace un frío tremendo, bueno, también porque estoy congelada. Y como me voy a sentar aquí a editar y a hacer cosas, pues quiero estar calentita. De hecho, ya voy con el pijama. Dios, es que me encantan estas cosas. Tengo dos. Este que es así peludito. Y luego tengo uno que es como de tela de pijama, que es de cosas de Navidad también, pero con pizzas y cosas random. Si es que me he traído hasta los calcetines gordos. Que soy una friolera. Lo saben ustedes poco. De hecho, el otro día me dormí con esto puesto. Creo que fue en el sofá. Y me desperté sudando. En plan, demasiado calorcito. Pues de hecho, me pondré los auriculares para esto, para ahora editar. Esto. Tengo que ponerme y ordenar la oficina, porque estos días he estado teletrabajando porque estaba un poco mala. Y tengo que ordenar la oficina. Ay, no me puedo creer que en nada empieza el Christmas hack. En nada empieza la locura de Navidad. Bueno, como no puedo hablar mucho porque está Albert durmiendo detrás de esta pared, de broma,
me voy a callar. Me voy a pintar las uñas, que de hecho hoy me tocaba hacerme una manicura navideña, ¿vale? Del calendario de Adviento. Lo que pasa es que yo no soy muy artista con esto, así que voy a ponerme este pinta uñas, que es como granate. Ok, ya vi. Brilloso. Con dorado. Pues ahora, voy a grabaros un poco para el calendario. Advent calendar.